Bueno, mi gente, bienvenido a otro video de Buena Pesca con Chispa. Aquí estamos llegando a la residencia de los hermanos Seines. Por aquí les dejo a Sein hablándole un poquito más de las técnicas de pesca de jueyes y de la especie. Sí, ya llevamos dos noches, ante noche cogimos 95, anoche cogimos, sí, ¿cuántos? 73. ¿73? 73. Ok. Y no llovió. Y no llovió. Cuando eso llueve, ahí. Yo te de eso. So, entonces, saco nosotros la cambra morita cuando yo te dije, mira ya cómo la tienen otra vez. Ya entré. Sí. Entonces, ellos simplemente cuando, obviamente cuando llueve, pues le llenan la cueva de agua, en otras palabras, y salen, o porque es que eso. No, ellos llegan cuando llegan los días de lluvia. Ok. Cuando llegan los días de lluvia, ellos salen porque se le llena el área de agua y porque salen en el promedio de apareamiento. Ok. Salen las hembras y salen los machos a aparearse. Ok. Ahí están en la luna de mayo, la segunda luna que ahora que es de mayo. Ok. La segunda luna de junio. Ok. Y en el apareamiento. Y entonces en el mes de julio, hasta el mes de agosto que empieza la veda, en julio-agosto, están en el procedimiento del desove, que es cuando están en veda. Okay. Y ya ellas están, las hembras a parear, y ya están las hembras saliendo del mangle, okay, yendo a la costa a soltar los huevos, uh-huh, y reviran otra vez y sueltan los huevitos, porque tienen que soltarlos donde las aguas están fluyendo. Okay. Desembocaduras de río, en la orilla de la playa, en áreas donde el agua está fresca, donde fluye. Okay. Ahí ellas se paran, desovan, y entonces ahí hacen el proceso de la hembra de ¿cómo se dice? De fecundar el huevito en el agua. Okay. Y ahí sale el cangrejito. Y se reproduce. Y ahí pegan otra vez, cogen para el monte, para el mangle, donde sea, y ahí pegan a crecer ellos. Trata de revirar otra vez. Lo más posible es que lo mate un cajo o que alguien lo pesque, pero ya hace el procedimiento del desove. La yaboa lo mata, que es una garza gris que los mata. Y una pregunta, yo te he visto a veces que tú coges unos videos y tú los coges y tú los sueltas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese momento? Bueno, esos que yo suelto son los que yo cojo para llevarlos a los festivales. Ok. Yo no los mato. Ahora mismo, aquí hay unos que yo los tengo para los festivales, pero los grandes, grandes, te los voy a mostrar que están allá ahorita. Ok. Pero mira, estos de este tamaño así, ya estos que tú ves de este tamaño, y estos que tú ves de este tamaño, yo los voy soltando cuando tienen cierta medida, más de 20 pulgadas o 20 pulgadas o más. Okay. Yo los voy soltando. Okay. Los llevo a ciertos sitios específicos que no abundan mucho, que no los sobrepescan. Los voy llevando y todos los años, cada vez que uno muda, muda una pulgada por año. Se miden así, palancas extendidas, así. Okay. En los festivales los miden así, palancas extendidas. Y lo que midan de aquí, aquí, esa es la medida, el más que gana. Si empata en pulgadas, pues entonces van al casco y okay, se mide el casco y se desempata con el tamaño del casco. Okay. Mira, pues estos güeyes, si pueden ver, tienen unos tamaños. Yo he visto güeyes toda mi vida aquí en Puerto Rico, pero yo nunca en mi vida había visto estos güeyes. Sein, de verdad, ¿cómo tú consigues estos güeyes así? Pues hermano, estos güeyes, yo voy en todo Puerto Rico pescándolos en ciertas áreas de cierto tamaño, de 20 pulgadas, de 21 pulgadas, 22 pulgadas, y cuando ya yo veo que tiene un potencial de que puede crecer para los festivales por la pronunciación del codo, de la palanca, de las muelas, okay, y todo, pues yo lo que hago es que lo suelto en ciertas áreas donde no frecuentan las pescas. Okay. En sitios que son inhóspitos, que ciertas personas no saben que están ahí, y yo llevo desde el huracán María soltando cangrejos en esos lugares. Okay. Ya van 6 años, entonces ellos van creciendo una pulgada por año. Ellos van mudando, yo les suelto hembras para que no se vayan del área. Okay. Ellos se mantienen con hembras en el lugar, se aparean. Si se mueven media milla, una milla de okay, distancia, pero no se salen del área, del humedal. Okay. Se mantienen en el humedal. En el mismo área. Entonces, pues yo todos los años voy pescándolo. Puede ser que un año no lo encuentre, pero el próximo año, porque ellos se tapan y están un año entero tapándose, okay, para el proceso de muda. Okay. Ellos mudan, cuando ellos mudan y se ponen blanditos para crecer, pues entonces ellos se tapan y están 3 meses tapados. Cuando ellos vuelven y destapan la cueva, para ahí entonces ya ellos destapan del tamaño ya que van a crecer, que crecen 1 pulgada, 3/4 por año, hasta 1 pulgada y 1/8. Mira, ahora mismo sé que está ahí, creció del año pasado para acá, me dio 22.5, y este año me dio 23.5/8. Bueno, pues de verdad bien impresionante, porque ustedes vean, mi gente, que no es nada simplemente pescarlo, es proteger la naturaleza, saber lo que estás haciendo. Es el hobby de nosotros. Y de verdad que es súper impresionante, ¿verdad? Un placer estar con todos los caballetes aquí, con Gordo y con Sein. Nos van a llevar ahora a una aventura
a pescar estas bestias. Vamos a ver si podemos coger. Obviamente no los vamos a coger así porque como él dijo, estos son bueyes que ellos llevan cosechando por años. Sí. Pero nada, vamos a pasarla bien. Vamos a grabar un videito con estos dos caballetes para que ustedes se diviertan allá en la casa viéndolos. O nada, mi gente, quédense por ahí, carajo, que vamos a buscar los bueyes. Y estos animales, si tú le cambias el agua frecuentemente, uh-huh, el cloro del agua los mata. Okay. Se van embobando y se van muriendo. Yo lo que hago es que yo guardo en unos estanques que tengo agua de lluvia. Uh-huh. Entonces yo no le cambio el dron, yo le sigo echando agua de lluvia ahí. Okay. Y ellos siguen, y el agua se le pone como si estuviera en el mangle. Okay. Entonces, para que no se muera, le damos esta fruta, que es la fruta del mangle. Okay. Huele esa fruta como huele. Ya, entonces todo para comérmelo yo. Da ganas de comérselo. Pues esto es lo que ellos comen en el mangle. Okay. Nosotros venimos cada dos días, le ponemos esta fruta cada dos días a esto. Yo le pongo ahí, porque no se le puede dar ni maíz, okay, ni coco, ni nada, porque entonces la van a engordar demasiado. Se engorda, se limpia, se pone bobo y se muere. Entiendo. Entonces, para mantenerlo así, como con esa habilidad que tiene, mira, estos bueyes tienen un mes de pescado. Tienen un mes de pescado. Y mira cómo, mira lo bravo que están, mira. Alúmbralo para que lo vea, a ver ahí, mira. Mira, ¿ves? Ese es el famoso color hueso. Cada cual nosotros los tenemos identificados con nombre. Lo vi. Nosotros tenemos como un color peculiar. El color hueso le llamamos nosotros. Es como azulado. Es como un gris, color hueso. Es color gris, mira, sí, el casco. Es como un gris, color hueso. Wow. Entonces, cada cual tiene una característica que nosotros sabemos cuando lo soltamos. Al año siguiente lo conocemos porque ellos tienen características. Mira esto. Mira. La fruta. Enseñaselo a la cámara. En serio, en la cara chispa. Este hace como dos semanas que lo cogimos. Mira, está todavía sucio del mangle. Mira, más o menos para que ustedes vean. Pueden comprar mi cuerpo y el juez. Mira, es más ancho casi el pecho mío. Sí. Para que tenga no es el más grande todavía. Este no es el más grande todavía. Ya mismito, ahora es el más grande. Estos son hembras que ahora mismito, mira el tamaño que tienen también, porque nosotros tienen el mismo tiempo de soltado que los mismos machos. Okay. Entonces estas hembras, nosotros lo que hacemos es que le soltamos, un ejemplo, por cada cangrejo que soltamos dos a tres hembras, uh-huh, en el área. Okay. Entonces ellos se van a un lado, y esto es como los dorados de cardumen, porque tú no lo creas, está el macho y las tres hembras en su hábitat y cogen sus territorios. Cada macho tiene tres y cuatro hembras alrededor de la cueva. Okay. Y él es el ¿cómo se dice? El jefe de ese pedazo. El alfa. Entonces, cuando llega otro macho buscando las hembras, ahí es que empieza la pelea. Por eso es que dicen, los dos bueyes machos no pueden estar en la misma cueva, eso. Porque ellos, buscando en el apareamiento, pelean por las hembras. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cada cual tiene tres y cuatro hembras en su área. Entonces, mira, para que puedas identificar cómo es la hembra es más corta de palanca. Es más cortita de cuerpo. Es más compacta, pero la pámpana, le ve, esta área es más ancha. Okay. El macho, como fino. Puedes ver, es más finito. Okay. Porque ella necesita tener esa pámpana ancha ahí para que cuando ella echa los huevitos, cuando ya está en el proceso de empampanarse, como se dice, esto se le abre y se llena de muchos huevitos, miles de huevitos. Okay. Miles de huevitos que ella los va protegiendo, está de dos a tres semanas con esos huevitos ahí. Cuando ya los huevitos pegan a cambiar de color, se ponen más oscuros, ya es el proceso de ella soltarlo. Entonces ella sale de su área y camina y busca un área donde el agua esté fresca, la costa o la desembocadura de los ríos. Ahí suelta los huevitos y ella vuelve otra vez a tratar de volver otra vez a su hábitat. Okay. ¿Sabe? Que ella puede ser que esté en un lado ahí, pero más adelante se tiene que ir a vivir a otro lado, o si tiene la suerte de llegar a su área donde está, vuelve y llega casi a su cueva. Ve el tamaño de esta. Pero mira el tamaño de estas hembras. Sí. Estamos hablando de que tienen 5 pulgadas de casco. Sí, eso es, mira, se ven una. Sí. Obviamente no tienen las palancas de los machos, pero tú la puedes ver en el grosor del casco. En el grosor, en el casco. Claro, no, se ven un huelle maduro. Ahora mismo, para que tenga una idea, estas hembras, ya con este tamaño, yo te puedo decir a ti que pueden ya haber mudado unas 7, 8 veces. ¿Cada cuánto ellas mudan, señor? Ellas mudan anual. Ellos mudan todos los huelles. Y ellos desoban anual. Ok, no sabía. Todos los años ellos se aparean y todos los años ellos mudan el casco, como la langosta, como el camarón, pero ese procedimiento ellos lo hacen tapado en la tierra, porque el depredador de ellos es la hormiga y la yaboa. La yaboa es el pájaro. La garza gris de noche, que cuando ellos salen para aparearse, ellos le dan el casco, lo voltea y se lo empieza a comer al revés. ¿Me entiendes? Entonces la hormiga se le mete por esos orificios que tiene ahí, que es la nariz, y los mata. Se le mete ahí, los pica o algo, y entonces el juez se emboba
y llegan todas las hormigas, le caen arriba y se lo comen. Brutal. Lo matan, porque como no le pueden picar por fuera, porque esto tiene un exoesqueleto, pues automáticamente se le meten por ahí por la nariz. Por ahí mismo se le meten. Lo pica, lo mata, lo mata y cuando él se emboba. Mátalo ahí, ¿sí? Mira. En esta área por aquí se le meten las hormigas. Ahí. Ahí entonces. Él se emboba, se muere y le caen todas las hormigas arriba y se lo comen. Por eso ellos vienen y se meten en sus cuevas. Casi siempre tienen un sifón. Tienen agua para evitar que se le meta ese tipo de insectos y otros animales que los pueda matar. Tú ves la cueva ahí y tú dices, ah, mira, tiene agua. ¿Cómo no se ahoga el cangrejo? Porque la cueva es un sifón. La cueva tiene una forma. Y sube. Sube para que coja agua, vuelve y sube y busca área seca. Y tiene dos compartimientos. Tiene un compartimiento donde él almacena la comida y donde él descansa y reposa en el tiempo de muda. Okay. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que cuando él está en ese procedimiento es como la hormiga. Él va todos esos meses, después de aparecer, está todos esos meses metiendo hojas, almendras, fruta, todo, raíces, palos, todo lo que él se pueda comer, porque esto es omnívoro. Esto es lo mismo, come raíces, come frutas, que come jatones, que come cucarachas, come grillos, entonces come lo que coja. Entonces come lo que coja, esto es omnívoro completamente. Pero mira, pues yo estaba viendo huellas en Puerto Rico toda mi vida, yo pensaba que yo sabía de huellas, yo no sabía nada de huellas. Ahora sé un montón más de huellas, pues aprendiendo todo eso. ¿Qué pasa? Que él va jalando toda esa comida para la cueva, cuando ya él tiene ese procedimiento, todo eso almacenado, ahí él coge y tapa la cueva. La tapa de tierra y él se queda ahí, cuando él quiere comer tiene su comida y cuando entonces va el procedimiento de muda, ahí él reposa y hasta que no está completamente sólido, okay, duro, no sale. Entiendo. Y no sale. Entonces, cuando ya le está sólido, vuelve y destapa. Estamos ready. Comencemos. Aquí que la población que hay aquí de cangrejo es porque nosotros le hemos traído aquí, porque ya aquí no habían cangrejos. Estos que hay aquí es que nosotros los hemos ido trayendo y ya, pues ya tú vas a empezar a ver cuevitas y ver movimiento. Pero el sitio bueno todavía para pescarlo, todavía este no es el lugar. Aquí esto es, como se dice, para que vayan calentando los motores. Vamos allá. Vamos a empezar esto. Ok, y aquí llegamos a una de las trampas aquí. Vamos a ver cuán bueno. Vaya, aquí tenemos uno bueno. Aquí tenemos uno bien bueno de verdad. Mira la cueva ahí para que puedas ver. ¿Cómo te pusieron esta seña? Ayer. Mira el cangrejo ahí dentro. Mira el cangrejo dentro de la trampa ahí, ¿lo ves? Ahí. Está de medir. Y este está de medirlo. Mira la boca para que tengas una idea de cómo es el tamaño de la boca de un cangrejo ya de buen tamaño. Esto que tú ves aquí son los palos que nosotros usamos para poder tranquilar la trampa, porque cuando son de buen tamaño ellos las mueven, las viran, las rompen. Con la palanca las botan. Estos animales tienen una fuerza impresionante, pero impresionante de verdad. Como puedes ver, mira, tamaño de la boca de la cueva, como se me va la mano completa, ¿ves? Ya cuando a mí se me va la mano con la cuarta abierta así, ya yo sé que es un cangrejo de más de 21 pulgadas o 22 pulgadas. Okay. Cuando yo le meto la cuarta por la cueva. Obviamente, pues también la caca, como le llaman, ¿ves? La mierdita, la caquita, era. Sacado de. Mira. Vamos a sacar el cangrejo aquí ahora para que tú. Vas a apreciarlo. Hola aquí. Tráelo aquí, gordo. Tiene 20 pulgadas y media o 21 pulgadas. Bueno. Más o menos, sí, esto es un cangrejito bueno. No lo hay. ¿Puedes ver? Tiene más o menos 5 pulgadas de casco. Esto es un jueguito ya, de buen tamaño. Y se ve bastante saludable, ¿no? Saludable, acabó de mudar. Sí, está acabado de mudar, mírale el color de la cara, azulito. Para que las patas, tiene menos pelo en las patas porque está gordito y acabado de mudar. Mira, para que tengas una idea, empezando de anoche, mira el güey humildemente que esta gente coge en el primero. Sí. Mira, pueden ver en el pecho mío y me cruza del agua al lado. Y esto es un güey que yo acaban de coger ahí en una trampa para que ustedes vean. Este no es de los festivales, este es un cangrejo ya. Que por el tiempo que nosotros lo llevamos soltando, ya tienen este tamaño aquí. So, este güey, ustedes lo han soltado antes. Este güey yo lo pude haber soltado hace 4 o 5 años de 19 pulgadas, 20 pulgadas. Ok. Es para que ustedes vean que esto es algo impresionante. Esto no es nada más cogerlo, como dije ahorita, es
soltarlo y volver a cogerlo, y por eso es que tienen este tamaño. Por el saco, para echarlo aquí. Por eso yo decía, cuando yo los veía a ellos... Míralo ahí en el saco. Por eso cuando yo los veía a ellos cogiendo bueyes así, yo decía, pero ¿cómo va a ser que esta gente cojan tantos bueyes grandes? Ya entiendo el porqué. Ya entiendo el porqué, es que... Esta trampa... Ellos cogen tantos bueyes. Esta trampa me la regaló un amigo mío de un Macao que me compra cangrejos. Okay. Esta es diferente aquí. Esto es un estilo de allá, del área sureste de la isla. Mira cómo es la trampa, mira. La puerta es contrariamente a las demás, mira. La puerta va aquí y con este alambre... Este alambre que tiene ahí, uh-huh, automáticamente aguanta ahí. Okay. Aguanta aquí y el clavo que está por dentro va a ese jotito. Y con esta tapita de malta yo lo pongo ahí. Cuando el cangrejo ala el clavo, se cae la puerta y se queda ahí. No hay manera de que ese cangrejo se salga de ahí. Esto es un tipo de trampa india. Frecuente las usan mucho en el sureste de la isla. Para acá, para el área oeste, norte y noroeste, tú no las vas a ver. Pero para la parte este y sureste de la isla, las vas a ver mucho. Brutal. Otro cangrejo, no es como el primero. Pero está bueno. Pero es un cangrejo de muy buen tamaño y bastante comercial. Pueden ver un juez bien grande para estándar de una persona normal. Sí, esto en cualquier otro lugar que pescan cangrejos. Es un juez de buen tamaño. Es un juez de buen tamaño que se lo celebran. Pues son, sí, tus frutos. Exacto. Lo llevas cosechando por años. Por años. Es diferente. Sí. Mira, ya esto es un cangrejito. Cangrejito de 17 pulgadas. 18 pulgadas, ¿ves? Macho. Mira. Mira el área que lo que te estaba diciendo de la pigmentación del casco. Como están en un sitio arenoso, uh-huh, ellos se ponen grisáceos. Lo puedes ver ahí, ¿ves? Sí. Si te fijas ahí, ves el color del casco, es porque está en un área de arena. Y es un juez bastante gordo, no está flaco. Cuando tú le ves las patas así sin mucho pelo, las, uh-huh, tiene así, es porque tiene bastante salud, está gordito y está bastante limpio. De la fruta que ellos se comen aquí, ¿verdad? La fruta que ellos comen, sí. Sí, mira, ustedes vean. Vieron ahorita cuando Zain nos estaba enseñando la fruta que ellos comen, mira. Donde ellos viven también hay esta fruta, so. Por eso es que les gusta tanto la fruta. Mira, aquí. Hasta yo me lo comería. Aquí en esta cueva, el buey comió. Mira cómo destrozó la fruta aquí. Mira. Este es uno de los cangrejos que yo tengo monitoreándole el tamaño ya. Yo lo solté de 20 pulgadas, ya está de 21 y media a 22 pulgadas. ¿Ves? Sí. Mira la fruta como la ves aquí, mira. Okay. Mira cómo tiene. Escucha. Estoy cogiendo por ahí, ¿dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde? Una hembra. Un machito zurdo. Machito zurdo. Sí. Ok, ¿por qué es zurdo? Pues tiene las palancas iguales. Ok. Cuando tiene las palancas iguales, le dicen zurdo. Ok. Bueno. Mira, yo quiero que aclarar algo aquí para que ustedes vean. Esto es como la pesca. Tiene que tener el oído agudo, tiene que tener la vista, todo mirando. Él lo que escuchó fue una hojita. Sí. Y rápido, él sabía que hay un güey ahí, mira, sí, para encima, van. Tenemos el güey rapidito, para que ustedes vean que es todo acción, rapidez, pero también hay que estar pendiente. Con los cinco sentidos activados. Exactamente. No tan solo para los cangrejos, para las abejas, para las culebras, mira, y para los empieces. Tía, mira, qué clase de aparato. En el libreto, pero mira. También cogen culebra. También cogemos culebra. Esta es una bonita. Esta es chiquita. Esto es una boada de las nativas de aquí. Esto es un juez que yo tengo suelto aquí. Es un tremendo juez ahí, ¿viste? Sí, tiene 22 pulgadas. Mira para allá. Más tarde, después, yo te voy a enseñar el video. Nosotros soltándolo. Qué clase de estilo, como le dan comida a sus mascotas. Sí, estas son las mascotas de nosotros, mira. Ya él no tiene que caminar en toda la noche lejos, ya él la tiene cerca ahí. Para mantenerlo en su cueva y poder venir y cogerlo un par de días después. Qué clase de flow. Mira el tamaño de una de las cuevas de uno de los cangrejos. De los que amerita llevarlo al festival. Este, el cangrejo de aquí yo lo tengo en casa. Es uno de los que cogimos los videos primero. ¿Ves? Yo le meto estos palos y todo para que no se le vuelvan a meter más cangrejos. Porque después tengo que venir a coger el cangrejo que está metido ahí para poderlo soltar. Porque si lo suelto cuando está el otro cangrejo ahí, se ponen a pelear. Inclusive, y el cangrejo. Parece que hay uno, porque mira. Sí, pero esto es una hembra.
Y puede ser de aquí, mira. Ok, ¿cómo tú sabes que son una hembra por la caca? Por la caca. La caca es más cortita y es más gorda. La del macho es más larga y es más fina. Okay. La caca. Y si tú te fijas, mira la cueva acá de la hembra, ¿ves? Lo que te digo. La de la hembra es más corta y más ancha. Exacto. Entonces mira la cueva como es de la hembra, que es más recogida, es más pequeña. Y no es tan ancha. No es tan ancha. Y mira la caquita como es más cortita. Exacto. Mira, aquí tienes una idea. Tienes una idea de lo que yo te estaba diciendo ahorita. Mira el macho aquí, mira la hembra aquí. Ok. Esto prácticamente ellos se aparean aquí, se van apareando. La hembra en el transcurso sigue aquí. Cuando hace el procedimiento de la pámpana, ahí entonces después sale a la playa y desova. Pero el mismo macho, donde quiera que tú vayas a ver un macho, vas a ver una, dos, hasta tres hembras alrededor de él. Mira para que mira el tamaño de esta cueva. Claro. Mira mis dos manos, mira. Yo tengo 8 pulgadas de cuarta. Uh-huh. Para que tengas una idea, mira. Sí, eso estamos hablando de 15, 16 pulgadas la boca de la cueva. Esto es casi la boca de un cubo, de una paila de pintura. Sí, sí. Pues ya eso es una cueva de un juez de, como le digo yo, de festival. Mira para allá, pero qué brutal, sí. Que puede, tú ves esas dos cuevas, tú puedes saber que es el macho y la hembra. El macho y la hembra, pues simplemente por la cueva. Yo siempre veía una cueva con la otra al lado y yo decía, pues ahí hay dos jueyes, un juez y el otro. El macho siempre va a tener la cueva más pronunciada porque cuando él con el codo de la palanca, cuando él entra, claro, con el codo él choca y se va llevando el fango. Hasta que lo siga abriendo. Y lo sigue abriendo y la cueva la vas a ver con una forma que es cuando él pasa con el codo, le hace un surco. Okay. Y ahí tú te das cuenta que también es un palancú. Míralo ahí. Este es un juez de los soltados. Pues ya yo lo conozco por el tamaño de la palanca y todo, ya yo sé que es uno de los soltados. Este puede ser el de aquella cueva que la vi que tenía uno más pequeño que, uh-huh, se haya mudado para acá. ¡Gorlo, hay otro, gorlo! Hay otro chispa acá. Sí, lo tengo aquí. Mira dónde va, ese es bueno. Si tú lo ves, míralo aquí. Ya lo cogí. Deja que él es bueno, Seín. Ya lo cogí. Este es pequeño, yo creo. Mira a ver si lo suelto. Esa es una hembrita. A ver si se la suelto. Una pequeña. ¿La suelto? Grábala. Sí, hay que grabarla. Sí. Suéltala en el monte. Suéltala en el monte. Mira, la voy a soltar aquí en el monte, una hembra pequeña. Sí. Vete para allá. Cara, ella se mete sola ahí. Mira. Mira. Estos son dos machos. Ya tuviste las cajeras que hay que pegar. Machito bueno, decente. ¡Uy! ¡Qué cura! Mira. Cualquier otra persona se hubiera llevado esa hembra también, para que ustedes entiendan, esta gente, el respeto que tienen por estos animales, que lo que hacen es cosecharle estos animales para tener el fruto en años, y es algo impresionante, de verdad, tener. Mira, ahí va otro, vamos para allá. Mira el palo. Cuidado. Mira otro acá atrás. Mira. Ya está empezando la acción. Mira. No, quédate de lejos, chispa, caíle encima. Ya está empezando la acción, mira. Y no están en el dejote. Ok, el derrote, explícale rápido dónde, en pocas palabras, el derrote. Bueno, el dejote es cuando pegan la lluvia, que se le llena el área y ellos salen a correr huyéndole al agua y apareándose con las demás. Ya vieron que cogimos 4 bueyes, 5 en realidad, soltamos uno, sí, y 4 para el saco, que son el tamaño más grande. Y los machos. Miren la palma. Cuidado. Bueno. Yeah. Bueno. Deja verlos ahí. Pecho. Mira, gordo, tenías ese en la cara tuya y no lo habías visto. Mira. Bueno, otra vez. La cueva. Mira. El pecho, chispa. ¿Lo cogiste? Sí. No cabe la cueva. Vela las patas, que no la falta. Aguántame el saco. Mira. Cómo tú lo querías ver sacar la mano. Mira, gordo, cómo le metió las manos ahí abajo, mira. Tú lo querías ver sacar la mano, ¿es lo tío? Ahí está, la mano. Toma, ahora saco ahí. Échale hoja para que no se maten. Hay mucho por aquí, está pendiente. Sí. De buen tamaño que yo tengo. Ve, de buen tamaño, ve. ¿Qué es eso? Esto es otro machito más, mira. No, le está tirando un agua por la boca. No, esa agua que tú ves ahí. Eso es la defensa. Eso ellos lo usan, para que tengan una idea. La cueva ellos, cuando no tienen agua, esto es otra cosa. Cuando no llueve y ellos quieren limpiar y mantener la cueva con su circunferencia bien y bien limpia, ellos absorben agua dentro de la cueva porque ellos bajan y consiguen agua allá abajo. Y ellos almacenan agua y tú le ves esos dos orificios que tiene aquí abajo. Ahí. Él tira esos dos orificios que tú ves ahí, que es como cerca de la nariz ahí. Para él mantener la cueva húmeda,
y para poderla limpiar cuando él está trabajando, sacando tierra, uh-huh, él absorbe agua allá adentro y viene y con esos dos chojitos moja todas las paredes de la cueva. Las moja toditas. Y entonces ahí él, cuando la tierra está blandita, él le da la circunferencia y la forma de la cueva. Y ahí mismito va sacando la tierra. Como un constructor. Sí. Y él usa el agua para ablandar la tierra, para poderla ablandar. Lo que vas a ver en la palanca grande, todo el montón de tierra. Entonces todo el montón de tierra en la palanca, él usa la palanca grande como si fuera una excavadora. Y saca la tierra. No hay nada más perfecto de la naturaleza. Sí. Sí. Un par de minutos. Mira. 15 o 20 minutos, mira los rollitos que hay. Oye, pues de buen tamaño, échale hojas para que se venga a pelear. Allá se mete. ¿Está en la cueva? ¿Estás seguro? Sí, está en la cueva. No, no parece. Pero... Sí, está en la cueva. Saliente. Mira dónde va un chico, ¡Cógelo, chico! ¡Cógelo! Bueno de verdad, papito, mira. Tú lo querías y lo tienes. Bueno de verdad, mira. Buen cangrejo, míralo. Ahí lo tiene. Uy, pues el palancú. Ya se te dio un palancú lindo, mira. Primer palancú de la noche. Mira. Ahorita cogí una hembra, la soltamos. Esa es la cueva de él, mírala ahí. Esa es la cueva. Tremenda cueva. Vean la palanca, que es lo que ellos estaban explicando, el tamaño del güey. Brutal. Vamos para el próximo. Mira. Pues coger uno se va nosotros. No, así no. Espérate. Aquí no se puede. Dale, hay que echarle más hojas, mano. Ok, ¿para qué tú le echas hojas? Porque si tú le tiras hojas, ellos se cogen y botan el estrés, se tapan con las hojas y se quedan quietos y no se ponen a pelear dentro del saco y no se matan. ¿Entiendes? Porque cuando yo le tiro las hojas, se tranquilizan. Y se quedan quietos porque no ven claridad, no ven nada y se sienten seguros y dejan de pelear dentro del saco. Está bien. Te fijas esa lomita, ellos buscan los puntos más altos. No, hay uno o dos. Ellos buscan los puntos más altos donde se llena de agua para poder tener... Cuando se inunda el agua, poder tener sitio seco donde ellos puedan esperar a que los niveles del agua bajen. Y tú te fijas, eso es una lomita, mira todos los que hay ahí, en esa lomita. Ni se movió. Ese se quedó quieto. Oye, tiene un casco grande. Está bueno. Tiene un buen promedio, estos cangrejitos aquí, que nosotros los vamos dejando que vayan engordando. En bajita, cada juez que ellos cogen es como el juez más grande que yo he visto en mi vida. Humilde. Mira, esto es lo que yo cogí cuando chiquito en Chucks. Chucks, las monitas. Las monitas. Esto yo lo cogía para que, yo no sé, a lo mejor es inmaduro de mi parte, pero a lo mejor ustedes también lo hacían cuando chiquito. Sí. Yo venía y cogía agua caliente de casa y pues se le echaba por la cueva para adentro. Para que salieran para afuera. Y pues después nosotros las teníamos y después las soltábamos. Era sí. por tenerlas y estar jugando con ellas un rato y qué sé yo, pero... Suave que aprietan también. Sí, Yo la veo así de pequeña, pero tienen una clase de presión en esa palanquita, como la bruquena. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que... Mira, eso es una mona. Mira, bonito. Diablo, qué linda está, mano. Qué linda está. Está buena para disecarse la bruja. Qué linda está, no, mano, pero no para qué matarla, muchachos. Mira esto. Wow. Así crecen las monitas que tú ves en la orilla, mira. A ver. Ponla para acá, para que se pueda ver los colores. Mira los colores, brother. Pero pues déjala quieta. Espérate, el casco, para que él le dé el casco. Déjame sacarle todo este jebulo para acá. Mírala ahí. Ahí mismo. Mira qué colores ahí. Más brutales tienen las palancas, mano. Ponla en el piso que no se mueva ahí. Déjala que se quede quieta ahí, mira. Eso es una mona, ¿verdad? Sí. Hay gente que le dicen güey de pozo. Nosotros le decimos mona. Una monita. Digo un monito porque es macho. Mira. Tiene una fuerza. Mira cómo me empuja los dedos de la palanca. Mira los colores de las palancas. Qué brutales. Mira. Mira ese color ahí de lo blanco y lo... Está buscando frutas dentro del mangle. Mira el palo. Vete, cógelo. Mira el palo. Ahí. Déjala con calma, que no le arranque las palancas. Si él agarra el palo, vuelve y suéltalo. Escúchame. Suéltale la palanca pequeña. Suéltalo otra vez. Él se va a soltar del palo. Déjalo quieto, déjalo tranquilo. Ahora vuelve y cógelo. Ahí. Bueno, abre la palanca, sí, buen juego.
buen juego. Mira para allá. Es gigante, mira eso. Tengo un hater de las 22 pulgadas pelado la gisa. ¿Estás viendo eso, Felito? Pero no, si sacar la luz, yo creo que se ve la luz de los ojos. Quítale la luz. A ver. Estoy mirando para los palos, a ver si veo un culebrón para que lo grabe. No le dé break, no le dé break. Bueno, papi. Sí, el primero que veo yo y lo cojo. Sí. Estaba camuflajeado detrás del palo. Sí. Bueno, yo no por detrás de mí. Es una hembra. Hay otro por detrás de mí. Lo dejé porque es una hembra. Chispa, dupleta, ponle para acá para la cámara. Dupleta con el máster. Aquí estamos, papito. Tremendo. Estaban peleando por la hembra, ¿viste? Sí. Los cogimos en el party. Está grande ese. Sí. Está bueno. Sí, tan bueno. Yo cogí ese. Está bueno. Han quedado en la raíz. Ya que le está jaída acá, güey. Porque no quiero jalarlo que se vaya. Enredado en la raíz, no quieren sacándolo suave. Bueno. Bueno también. Mira el hormiguero debajo de él. Mira. Mira, para que ustedes vean aquí lo que es un depredador. Lo que es el depredador de los cangrejos, mira. Mira la hormiga. Un muy bueno, mira. Mira las hormigas ahí, ¿ves? Se lo comieron. Esto fue que en algún momento se separó mucho de la cueva o algo. La hormiga lo avanzaron a... Y no lleva mucho tiempo de muerto. Lo que tiene son como 5 o 6 días de muerto. Pues tiene gusano todavía, mira. Sí. Mira, cuando lo vayas a coger le haces esto, mira, lo empujas para adelante. Sí. Mira, aquí hay otro grande. Este está bueno. Mira si está bueno ese, cuando coja eso. Aquel, ¿cuál? Mira, aquel. Está regular. Okay. Pero ese está bueno, ¿verdad? Que sí. Sí, este está bueno. ¿Este le va a conseguir aquí? Este es bueno, usted tiene que sacarle el machete. Déjame aquí un minutito. Vengo. Grande. La palanca es gigante, Jorgito, ese. Vela bien, más atrás, que la arranco la palanca, más atrás. Espétaselo más para allá, búscale para allá, que se están espetando. Ahí, cógelo para acá. Empújalo, vete cogiendo un poco. No, no, suerte, que no lo tengo. No, dale, ahí, dale. Lo sacamos de las profundidades. Sigan viendo. Era, no olviden de darle like, suscribirse y comentar. Era. Sigan viendo. Los caballotes de Puerto Rico cogiendo huellas, papá. Mira para allá. Por Luis Sain. 20 pulgadas, 19 pulgadas por ahí. 20 pulgadas, exacto. ¿Cuánto? 20 pulgadas. Ya yo tengo la cinta en la mano. 20 pulgadas. De pico a pico. Esto es un juez prácticamente, para muchos esto es un juez gigante, para nosotros pues ya esto es un juez promedio. Okay. Esto es un juez promedio de 20 pulgadas ya. Ya esto es un juez que nosotros lo cogemos, lo soltamos más adelante y le damos la oportunidad que siga creciendo porque tiene unas buenas proporciones en la palanca, mira. El antebrazo largo, las muelas largas, la boca perfecta. Tiene una palanca perfecta, mira. Una boca que no tiene, ¿cómo se dice? Defecto. Ahí no tiene defectos la palanca, ¿ves? Mira, para que tengas una idea, mira mi mano. Sí. Y mira la palanca de ese animal, para que sí. Ustedes vean que de chiste. Esto es un y eso que para ellos es un juez de buen tamaño. De buen tamaño, pero no todavía. Pero no es gigante. Gigantes son los que él tenía allí. Sí, no, ese juez. No, allá no hay que ponerlo. Pues ahora ellos están sacando otro saco. Porque los bueyes de ese tamaño ellos los ponen aparte para que no se lastimen. Este es otro buey que nosotros lo cogemos, lo movemos de sitio. Y en 2-3 años tiene el tamaño que buscamos para llevarlo a los festivales.
Ya para allá, llega a ser otra persona, ya estuviera, ya estuviera llamando a la esposa para que prendiera la olla, para que estuviera, para tirarlo ahí a hervir. Eso es altura para hoy, hambre para mañana. Ahí está. Este lo cogimos ahora, Sain lo cogió ahora, mira la palanca. Tiene, perdió una de las muelas, parece que peleando, pero ya se está curando. Ellos poco a poco echan esas extremidades, las van echando otra vez para atrás. Y esto es otro macho también, ¿verdad? Sí, machito. Creo que voy a coger ahora mismo. ¿Cogimos cuánto? ¿Cogimos un saco y medio más o menos? Saco y medio, y el otro saco en el otro lado, dos sacos y medio. Y hoy en realidad tuvimos, qué sé yo, un par de horas, no ha llovido todavía. No ha llovido, lo que llevamos son como dos horas y media o tres. Pero obviamente volvemos a lo mismo, estos animales se ven súper saludables, pero es porque ellos llevan años ya cultivando esto, ¿me entiendes? Esto es el fruto de todos los años que ellos han hecho esto, y por eso es que estamos haciendo este video también, para que la gente vea el trabajo que hacen ellos dos por la especie. Y pues la gente, en realidad mucha gente ni lo sabe, que ellos hacen esto por esta especie, por los bueyes. Y en realidad es mi respeto ante ustedes por hacer esto por estos animales, de verdad que todo el mundo lo que hace es darle para abajo a todo el mundo, cogiendo, matando, y nunca piensan en el mañana. Como tú me dijiste que tú quieres que tus nietos, mis hijos, tus nietos y vean, puedan vivir esto mismo, que es una experiencia para mí también, de verdad. Hoy, mira, esto es algo vivido, le doy las gracias a los dos, porque de verdad que es una experiencia única. Yo que pesco todo el tiempo y que somos del mal y eso, de verdad, para mí es una experiencia única. No son nada, aquí los dejo. Tú sabes, Sain y Gordo, de verdad, unos caballos, tremendos caballeros, los duros de verdad, gracias por todo y nada, espero que sea el primer video de muchos. Yeah. Bueno. Y este es lo más brutal, es que este es uno de los chiquitos. Este es uno de los chiquitos. Mira cómo la muñeca me cabe. Lo que le llamaban los bueyes de muñeca. Los tipos de antes. No son mitos, papá. No son